hermanos entran al tanque en busca del par ideal para su negocio. Hola a todos, mi nombre es Diana Otón. Yo soy Luis Otón y nosotros somos Bonpair. ¿Sabían ustedes que el mercado de calcetines es una de las áreas de moda que más ha crecido en los últimos años? El mercado actual internacional es de 5.6 billones de dólares y se estima que para dentro de los próximos 6 años este mercado aumente a 11.2 billones de dólares por el aumento en la demanda, calcetines de alta calidad y propuesta. Bonpair es una marca 100% mexicana y nace un día en una plática de hermanos donde nos dimos cuenta que a los dos nos gustaban mucho los calcetines, pero no encontrábamos nada en el mercado que realmente tuviera como algo un poquito más de sustancia, inclusive algo de propuesta, y arrancamos con nuestra primera venta en febrero del 2016. Nos diferencian dos cosas. Número uno, el concepto y el diseño detrás de nuestra marca y de nuestro producto. Y número dos, la calidad textil que tiene nuestro calcetín. Nos comprometimos a buscar el material adecuado para este calcetín y utilizamos una fibra que se llama Modal, que es más resistente que el algodón y es inclusive 3 veces más suave. Y esto pues lo pueden ver en el regalo que les tenemos, que les va a entregar Diana. ¿Sabían ustedes que pueden ser el pitch más histórico del programa de Shark Tank? No sabíamos, pero qué gusto saberlo. ¿Saben por qué? Porque si convencen a uno de los tiburones de ponerse un calcetín de estos, gracias por ello. Sería el mejor negocio del mundo. Y si lo convencen, yo estoy dentro. Yo también. Va. ¿Y saben cuál es el tiburón? Sí. Jorge. El rey del calcetín. Se lo vamos a dejar para que lo vea, para sus clientes. Lleva descalzo 30 años esperando hacer negocio con el primer calcetín que se ponga. Oye, ¿qué piden de nosotros? El día de hoy estamos aquí en busca de 550 mil pesos y sobre todo su experiencia en el área de negocios a cambio del 20% de nuestra empresa. ¿Cuánto han vendido? En 2016, ¿cuánto vendieron? Ingresamos 440 mil pesos con una utilidad de operación del 36%. O sea, el costo es el 64%. Así es. ¿Eso es ya con sueldos de ustedes y todo? ¿Cómo lo hicieron? Durante este año no quisimos sacrificar la empresa porque quisimos que tuviera un crecimiento orgánico. Tuvimos una inversión muy baja y decidimos invertir más nuestro tiempo. ¿Dónde están vendiendo? Estamos vendiendo ya en 40 puntos de venta a nivel nacional, específicamente tiendas de regalo, ahí se vende muchísimo, tiendas de boutiques para hombre. ¿Cuánto vale un par de calcetines? 179 pesos. ¡Bola! 179 pesos. ¿Por qué no usas calcetines? Yo te pregunto, ¿por qué tú sí usas? Porque me acomoda mucho. Pero, ¿por qué cuando naciste te pusieron a ti calcetines y a las niñas no les ponen calcetines? Pero es un rollo de higiene, ¿no? No, no es cierto, no es de higiene. Es más antihigiénico el calcetín porque te hace sudar el pie. Ándale. Yo te demuestro lo que quieras, que usando calcetines te huele más el pie y tienes más bacterias. La teoría es muy simple. El termostato del cuerpo está en las plantas de los pies y en las palmas de las manos. Cuando tú tienes calor en la cama, ¿qué haces? Lo primero que sacas, ¿qué es? Eso sí está cañón. Los pies. Eso está para... Ah, los pies, Para los pies. Bueno, le vamos a dar la razón en que el 71% de los hombres son los que usan el calcetín. No todos usan calcetín. Cada uno tendrá su razón, pero bueno, usan zapato y además... 29% de los hombres no usan calcetín. No usan calcetín. O sea, 29 cocodrilos. Wow. Así es. Pero a ver, dime una cosita, tus costos. ¿Cómo te comparas? Nuestro mercado, obviamente, o más bien nuestra competencia... tiene costos desde 150 hasta 300 pesos. Entonces, quisimos probar definitivamente y validar nuestro precio con 179. Se nos hizo justo para la presentación y el concepto que tenemos de marca. ¿Están vendiendo online? Sí, tenemos una tienda online también y eso nos permite abarcar y poder hacer envíos a toda la República. ¿Son diseñadores ustedes? ¿Qué son? Sí. Mi hermano es diseñador. ¿Tú eres diseñador gráfico o industrial? Gráfico. Gráfico. ¿Y tú? Yo estoy terminando mi carrera. ¿Qué estás estudiando? Medicina. ¿Qué tiene que ver medicina con calcetines? Sobre todo en el área de diabetes. Los diabéticos tienen que usar calcetines especiales. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, de hecho, incluso algunos de nuestros calcetines vienen con punta cerrada. Eso significa que no es el típico calcetín que como que aprieta. Entonces, ¿no vas a ejercer la carrera de medicina? Pues lo voy a ejercer a través de trabajos de esta manera. Sí. Muy bien. Bueno, yo estoy fuera, por supuesto. Es un producto que me costaría mucho trabajo no usarlo y tratar de convencer de venderlo. A la gente. Venderlo, pero aquí les quedan 4 tiburones calcetinudos. A mí todo me gusta,
menos, ¿qué creen? ¿Qué? Vender calcetines. Me parece un negocio bastante aburrido para mí y por esa razón yo me tengo que divertir en los negocios. Hola. Por esa razón estoy fuera. Ok, gracias. Yo tengo un gran problema de riesgo. Tus costos no los puedes hacer ahorita de una manera rentable. Yo los invitaría a que de veras consideraran usar productos de insumos mexicanos, principalmente ahora, y por eso estoy fuera. Yo no estoy en la industria textil, es una industria que no conozco. No tengo planeado incursionar en ella ahora. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Pero yo estoy fuera. ¿Lo que estaban pidiendo ustedes cuánto es? 550 mil pesos. ¿A cambio de qué? 20% de nuestra empresa. Pues les voy a hacer una oferta. Yo les ofrezco los 550 por el 40%. ¿Te parecería bajar a 30? Pues vámonos en terceras partes. 33, 33 y 33. ¿Va? Vamos. ¡Bien! ¡Vientos! Gracias. Muy bien. Muchas gracias, mucho gusto. Además, haces de un gran, gran socio. Gracias. Y gracias por nuestros calcetines. Ellos, yo sí los voy a usar y voy a tratar de ponerle unos a Jorge. Perfecto. Muchas gracias y mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias, con permiso. Muy bien, Charlie. Buen deal. Definitivamente tenemos un gran reto para diseñar un nuevo producto para Jorge y quizá tendremos que pensar en un calcetín integrado al zapato porque pues claramente utiliza zapatos, así que tenemos un gran reto. ¿Hay una posibilidad de que solo por hoy te pongas unos calcetines para que sea la buena suerte del inicio del negocio de Carlos? ¿Podrías? Podría pensarlo por ti. ¡Ay! Tenemos una oferta que no podrás rechazar. Y esta vez no hablamos solo de mostrarte el dinero. El ingenio mexicano no para. Sigue. El ingenio mexicano sigue. Y es hora de llevarlo a otro nivel. Para estar dentro, solo necesitas dos cosas. Ganas de acompañarlos y mentalidad de tiburón. Tenemos un trato. Shark Tank México. Todos los viernes a partir del 1 de julio. Por Sony.